Hoy, 27 de Nisan, es el Día de la Memoria de la Shoah y del Heroísmo. Hoy nos reunimos para recordar a los 6 millones de judíos que fueron asesinados y masacrados por el odio y la intolerancia. 73 años después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, aún recordamos, ahora y siempre, que con su muerte, las 6 millones de víctimas nos dejaron el legado de la vida. Tenemos la obligación histórica de recordar, conmemorar e iluminar en un fuego eterno lo que nos suplican las víctimas de la Shoah. Desde sus tumbas, desde los valles de la matanza, desde los campos de exterminio, desde las cámaras de gas y desde los vagones. Ellos nos están pidiendo lo que nos demanda la historia judía, recordar y no olvidar. Para encender una vela en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, invito al ingeniero Mario Becker, presidente del patronato, y a la maestra Amelie Eskenazi, representante de Orden Mundial. Pido al público ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de la Shoah. Para decir el Iskor, invito al rabino Siman Tov Nigri. Iskor Elohim et nishmot acheinu bnei Israel. חללי השואה וגיבוריה, נשמות 600 רבבות אלפי ישראל שהומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנגמרו חיים, ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שעל קדושי ישראל וגיבוריו, ממי עולם ויצרור ויצרור החיים את נשמתם הנהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, ינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Para recitar el rezo, el Malé Rajamim, invito a Jaime Charaf, alumno de bachillerato del Colegio Yavne. El Malé Rajamim, Shohen Mamromim. אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, ומעלות קדושים וטהורים,
כוזב הרקיעה מזירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים חללי השואה באירופה שנרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנסחו על קידוש השם בידי המזרחים, הגרמנים, הנאצים ועוזריהם משאר המים. לכן ועל הרחמים יסירתם בסתר כנפיו לעולמים ויצרו ויצרו החיים את, את נשמותיהם העני הוא נחלתם בגן עדן תהיה מנוחתם ויעמדו לגורלם לקץ הימין ונאמר אמן. Por favor, tomen sus asientos. Invito al director general del Colegio Israelita de México, ORT, a dirigirnos unas palabras. Boker Tov. Imagínate por un instante momento que de repente un grupo de desconocidos llega a tu casa. Abre agresivamente la puerta y te ordena que te vayas, tú y toda la familia, sin ninguna razón. Espera, estás en mi casa, vas a intentar a decir, pero ellos solo se van a burlar de ti. Así en tu propia casa. Y no solo eso, sino están construyendo un muro dentro de tu ciudad que separa a las personas como tú de los demás. A partir de hoy no podrás mover libremente, no podrás ir al colegio, no podrás jugar en un jardín público. No te podrás sentar en un restaurante o caminar libremente en la calle y vivir adentro de estos muros y imaginar que algún día todo va a volver a ser como antes. Por fortuna para nosotros, las cosas siguen siendo un juego de imaginación, un mal sueño. Pero en 1 de septiembre de 1939, para millones de judíos, fue una terrible realidad. De repente, de un día para otro, fueron desalojados de sus hogares, arrancados de su familia. Todas las cosas simples que hacemos a diario y que nos hacen felices, se ha ido. Todas las cosas simples se han ido. La bota nazi pisó todos los sueños de los judíos en Europa. ¿Qué queda? Intentar a sobrevivir. Tratar de obtener pan y rezar para que mañana sea un mejor día. Al cuerpo humano se le puede vencer rápidamente. Pero el espíritu es algo que no puedes doblar fácilmente. En muchos casos, las personas enfrentaron al mal y lucharon para vivir, no con armas, no con fuerza, sino con la voluntad de vivir, como dice nuestro libro sagrado de la Biblia. Yati bachem hayom et hashamayim va'aretz, achayim va'amavet natati lefanecha. הברכה והכללה ובחרתה בחיים למען תחיה אתה וזרעך. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que tú vives y tu descendencia. Soñar con un futuro mejor, tener sentido de liderazgo y ayudar a la persona que está en tu lado es la receta para un mundo mejor. Hoy la ceremonia estará dedicada a tres historias, tres entre muchos más, que el espíritu ganó. El hecho que no perder su propia personalidad
su ser, a pesar que les quitaron todo, los ayudó a sobrevivir en la infierno. Inclinamos nuestra cabeza en señal de respeto ante ellos. Tres ejemplos para seguir. Lo bajail velo bakoach kim beruhi. No con la poder y no con la fuerza, sino con mi espíritu. Como pueblo judío debemos llevar a la cabeza en alto y seguir este antiguo testimonio. Lo más importante es el espíritu. No debemos permitir jamás que tragedias como esta vuelvan a ocurrir en el mundo. Vida a la
un día nublado en Plashov. El comandante Amon Gat quiere verme. Era el mismo diablo. La persona más cruel. La que asesinaba a judíos como diversión. Este monstruo que dicen que si lo ves a los ojos es como ver a la misma muerte. Me quería ver a mí. A mí. Al prisionero judío Joseph Bau. Este monstruo inhumano estaba buscando a alguien que le hiciera planos para el campo. Como yo tenía un gran talento para dibujar, me buscó a mí. Me miró y me dijo, quiero que hagas los planos para el campo. Yo, con mucho valor, le dije, hoy está nublado y no hay sol. Él me dijo, hazlo o vas a morir. Salí a esperar el sol y de pronto el sol apareció en el cielo de mi vida. Una joven a traje de rayas que venía de la oficina del comandante se paró y me preguntó, ¿qué haces? Yo le contesté, esperando al sol, ¿tú podrías suplirlo? La hermosa chica rió. Su boca se llenó de sonrisa. Seguro que era la primera vez que reía desde que llegó al campo. De milagro terminé de hacer lo que el comandante me pidió. Y una semana después, me la encontré en la fila para recibir sopa. Estaba profundamente enamorado de esta bella mujer. Nuestro primer beso fue cerca de los baños del campo. Cada contacto de este tipo ponía en riesgo mi vida y la de ella. En Plashov todos los hombres llevaban un sombrero a rayas y las mujeres un pañuelo blanco sobre la cabeza. Yo guardaba conmigo un pañuelo para poder pasar inadvertido al campamento de las mujeres y así poder ver a mi amada y disfrutar de cada minuto juntos. Hasta que un día cambié 4 raciones de pan por una cuchara de plata. Y por otras 4 raciones le pedí al joyero local que me fundiera esa cuchara y me hiciera 2 anillos. Casémonos, le dije a mi Rivka. Debes estar vuelto loco, me dijo. ¿Quién se puede casar en un campo de concentración? ¿Qué tenemos que perder? La convencí. ¿Quién nos puede asegurar que el día de mañana vamos a estar vivos? El día de la boda, me escabullí al campamento de las mujeres mientras ellas regresaban del trabajo forzado. Ahí, en la barranca, junto a la litera de mi madre, con tranquilidad realizamos la boda. Quedas consagrada a mí con este anillo, le dije. Sin un rabino, sin música, pero con mucho amor. Los nazis querían cerrar el campo y mandar a los judíos a Auschwitz. El señor Oskar Schindler tenía una fábrica en Checoslovaquia y planeaba llamar 1.200 judíos para que trabajen con él en su fábrica. Esas personas, las que estaban en la lista, eran los afortunados. Mi Rivka conocía a la persona judía encargada de elaborar estas listas y le pidió, me debes un favor, yo saldré a tu madre y ahora no quiero que me salves a mí, sino a mi esposo. Así el amor fue más fuerte que todo. Mi esposa estaba dispuesta a sacrificar su vida por la mía. Así que yo fui a Checoslovaquia a trabajar a la fábrica de Schindler. Y Rivka a Auschwitz. Pasamos 7 meses sin vernos, saber nada el uno del otro. Hasta que acabó la guerra. Con mi camisa a rayas pegada a mi delgado cuerpo, caminé a Cracovia con las últimas fuerzas que me quedaban, buscando a mi familia o a mi esposa. Cuando escuché que estaba viva y estaba en Checoslovaquia, no lo pensé 2 veces. Inmediatamente regresé al país del que acababa de escapar. Cuando llegué al hospital, silbé esa tonada especial, la que nos acompañó durante todo Plashov a mi Rivka. Ella le dijo a la gente con la que estaba en el hospital, estoy segura que estoy en el cielo. Escucho el silbido de mi marido. Ellos le respondieron, nosotros también lo escuchamos.
Todo el hospital estaba llorando cuando nos reencontramos. Estaba con mi esposa. La tenía en mis brazos. Así fue como vencí a Hitler. Con el más profundo amor. Con el más puro y sencillo amor.